buenos días. Sí, como yo estaba activo en el CODEDE, ¿va? Pero yo no había hecho los trámites de mi papelería, pero ahora viendo que tenemos un amigo en el CODEDE, pues me animé a regresar al CODEDE. Siempre estamos ahí trabajando para el bien de nuestro pueblo de Jutiapa. ¿A qué grupo representa Con Voz y Voto? Prácticamente son de los alcaldes, ¿va? Para representar mayormente al alcalde de Jutiapa, Con Voz y Voto. ¿Usted es parte de los sindicatos en el poder? Sí, es parte de los sindicatos, pero más que todo estamos ahí para poderlos apoyar. Yo soy miembro activo de la ANEM y siempre tengo que estar ahí apoyándolos en lo que venga. ¿Qué es la ANEM y qué tipo de ANEM es una asociación de empleados municipales y a quien represento yo a nivel nacional, a todos los empleados municipales a nivel nacional. Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa y todo el resto de municipalidades de Guatemala. Soy representante legal de la ANEM. ¿Por qué no se había integrado? No, la verdad es de que no me había integrado al CODEDE, porque sí, en realidad, pues tanto problema que había habido, ¿verdad? Entonces ahora miramos de que las cosas es diferente, pues entonces estamos trabajando ahí para echarle la mano a todos los alcaldes, porque mi participación tiene voz y voto.